pena leer este libro de Testamento Agrícola. ¿De quién es el libro? Sir Albert, la primera. Sir Albert Howard. Howard. H-U-W-A-R-D. Muy bien, ¿preguntas? Sí, perdón, Jairo. ¿Perdón por qué? Porque te quiero hacer una pregunta. No, al contrario. No, regresando a la pregunta del compañero de cuál sería el mejor medio para preservar las semillas, estoy de acuerdo con tu respuesta. O sea, la mejor forma sería en la tierra. Pero, ¿qué sucede cuando estas semillas tienen un proceso temporal? Por ejemplo, aquí en México el maíz, y sobre todo en estas zonas donde es por temporal, no hay, vienen ciclos de frío. Y pues temporalmente la guardas. Y a eso sería la pregunta. No sabía que ella quería. Gracias por la interpretación de la pregunta de ella. No sé. Porque a veces necesitan complementarlo, uno no interpreta por el otro. Sí, hay unas semillas que tengo que guardarlas temporalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son climáticas, ¿no? A pesar de que la propia tierra las guarda, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? ¿No? ¿En qué guardar? ¿En qué guardar? Vamos a hacer una práctica sobre eso, sobre remineralizar, sobre cómo proteger algunas semillas, empanizar y cómo guardarlas en recipientes. Sí, sí. ¿Alguien más? Jairo, dime. Yo me he dado cuenta que menos mal esas semillas que son altamente vulnerables al medio se alejan cada vez más de lo que realmente eran antes. Quiero decir, por ejemplo, el maíz. Tú sabes lo del teosintle, yo lo cultivo. Sí, sí. Me hice semilla de teosintle. Y el cultivo, no tienes que guardar la semilla. No. La semilla se cae. Ella, pero se guarda, la propia se guarda. La pregunta es, ¿qué sucede allá abajo por lo cual esa semilla se guarda sin necesidad que nosotros tengamos que llevarla a un lugar con ciertas condiciones para protegerla y luego volverla a llevar? Porque eso ya implica un trabajo, un movimiento, una salida de lo natural. Pero en el caso, por ejemplo, del teosintle, ese se guarda solo. Sí, ahora el teosintle no es el maíz. El teosintle es el papá del maíz. Y por lo tanto, su papá no es domesticado. El maíz ya es un teosintle domesticado. Por lo tanto, la agricultura natural no existe. La agricultura, la gente dice agricultura ecológica, por eso me río de los agroecólogos. Eso es pura paja académica. Agroecología no existe, es una palabra bonita del Banco Mundial. Por eso está en Berkeley. La agricultura, cualquiera que se sea, provoca impacto. No existe agricultura ecológica, mentira. Todas las agriculturas provocan impacto. ¿Qué propone la agricultura orgánica? Conocer al máximo para provocar el mínimo impacto. Todas las agriculturas provocan impacto. Gracias. Todas las agriculturas provocan impacto. Todas. Todas. ¿Qué proponemos nosotros? Conocer al máximo las leyes y las reglas de la biología para provocar el menor impacto. ¿Y cómo se logra el mayor impacto? Aprovechando al máximo los recursos al interior de cada propiedad, buscando al máximo la independencia de insumos externos. Esos son dos principios básicos. ¿Sí me hice entender? Sí. Menos mal, ¿no? Y por ejemplo, vale. Después de la semilla, ¿no? Yo la quiero plantar, pero no estoy segura que es un medio apto, o sea, tratado químicamente, ¿no? Digamos, no sé, en la ciudad, un ejemplo. La ciudad no se hizo, la ciudad se hizo para enfermos. Para, ¿quién vive en la ciudad? Enfermos. La enfermedad. Patológicamente no es sana. La ciudad es de gente deprimida y enfermos dependientes y de parásitos. Por lo tanto, las ciudades tienen que desaparecer. Los mejores sueños que yo he tenido es viendo una ciudad ser destruida. Bellísimo, bellísimo. Sueño a colores. Yo viendo destruir una ciudad. Los edificios caían. Y bello, bello. Y era tan bello mi conexión con ese sueño, que cuando venía la ola de la tierra, ella me avisaba y me decía, ¡ay, ahí voy! Y yo saltaba, la ola pasaba, edificios caían, y yo vibraba. Y nuevamente la ola de la tierra me avisaba y me decía, sí, lo hablaba. Y me
yo saltaba y la hora, y decía, voy por más, y esos edificios caían. Después vino una gran avalancha, después una gran creciente, y después un gran lodo en una calle sexta llena de lodo, donde yo pasé mucho mi niñez. Y yo vi esa calle llena de lodo, y yo dije, por fin la naturaleza me dio el lodo que yo necesito para plantar mis cultivos. Y yo era contento en el medio del lodo, haciendo una huerta. Sin ciudad, todo escombro y toda la gente. Yo veía a la gente y los edificios cayéndose. Eso fue fantástico. Jairo. Es una de las cosas más. Es un sueño que yo disfruté mucho. Las ciudades cayéndose. Y la tierra avisándome, voy por más. Y yo saltaba y la ola pasaba. Sí, qué chévere eso, ¿no? Que la tierra viene así. ¿Te han visto cuando está temblando como la tierra se mueve? Sí. ¿Sí han tenido tiempo para ver eso? Sí. Para saltar también. Ahí sí. Para saltar también. Y Gloria, mi esposa, me sostenía en la cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pesadilla tienes? Ese sueño de la tierra de nuevo, te decía. No, es fantástico. Oye, Jairo, ¿te acuerdas? Entonces, las ciudades no son propensas para nada. En la ciudad es para enfermos. Entonces, si te quieres curar, retírate de la ciudad. No, si yo sí estoy retirada. No, no, si es problema tuyo, si lo haces, no lo haces. Entonces, la semilla tiene su propia memoria. Otra condición básica que le voy a decir, la semilla no se hizo para ser cosechada. Vuelvo y repito. En la naturaleza no existe la cosecha. La cosecha es un problema de invento humano. La cosecha no existe en la naturaleza. En la naturaleza no existe la cosecha. ¿Por qué? Es que no existen. No es por qué, sino que no existen. Pero cuando uno dice voy a cosechar y voy a... Ya es problema, es invento humano. ¿Usted qué cosecha? La naturaleza no almacena. Puede tomar lo que necesita. Fue colectada para... Es una domesticación. El maíz es una domesticación. Entonces, la agricultura es una domesticación de un espacio. Por lo tanto, yo para hacer agricultura, yo tengo que pelear con la naturaleza. Si usted planta maíz y se va, el maíz desaparece. Si usted planta tomate y se va, el tomate desaparece. ¿Por qué? Porque son plantas que no son de la naturaleza. Son plantas creadas a partir del dominio humano. Entonces, la agricultura es un invento humano. La agricultura no es natural. No existe agricultura natural. Todas las agriculturas son antinaturales. ¿Por qué? Porque para hacer agricultura yo tengo que ganar un espacio en la naturaleza. No está prohibido hacerlo. Lo que me estoy colocando es las reglas. Que cuando se inventa la agricultura, aparece el hombre sedentario. Se jodió. Antes del hombre sedentario, el recolector. Y antes del recolector, el cazador. Y antes del cazador, totalmente el nómada. Donde utilizaba el fuego no para cocinar, se utilizaba el fuego para defensa y protección. Vale la pena leer sobre la historia de la agricultura a través del tiempo. ¿Por qué a nosotros en la agronomía no nos explican la historia de la agricultura a través del tiempo? ¿Cómo surgió la agricultura? ¿Qué significó para la agricultura cuando aparece la vasija? ¿Quién inventó la vasija? ¿Pero quién inventó? ¿Cómo se inventa la vasija? ¿Y qué significó la vasija? La cerámica. Pero no que ¿qué significó eso? La jícara. Sí, ¿qué significó ¿qué significó la vasija? Acumulación. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la acumulación con el hombre sedentario y el hombre nómada? La pregunta es lo siguiente, ¿yo camino más o menos rápido con una maleta? Entonces, la acumulación hace con que el hombre se establezca en la tierra. La acumulación, el capital. Porque acumula, y al acumular tengo que hacer más esfuerzo. Y al hacer más esfuerzo, entonces me asiento. Entonces, de ahí viene el trueque. ¿Cómo surge el trueque? La necesidad de tú ir por cosas que yo necesito y yo darte cosas que tú no tienes, porque estoy asentado, tú estás allá cazando, entonces yo tengo que esperar el que trae un jabalí, ¿verdad? Y yo te voy a dar granos por jabalí. Después hay otro que llega y dice, voy a domesticar ese jabalí, tráeme un jabalí vivo,
y ahí ese cuando están en jabalí entonces comienza la burocratización de los animales y transforma a los animales en burócratas y comienza a colocar estacas como un funcionario público. ¿Qué es un funcionario público? Es una persona que tiene paredes con estacas. Es un cerdo. Un funcionario público es una persona engordada en cuatro paredes con la vitrina atendiendo. ¿Qué es un funcionario público? Un animal encerrado. No tiene un chiquero, no tiene unas... Y con un sellito... ¿Qué es un funcionario público? Un animal encerrado, domesticado, obedeciendo a otro animal. Es raro eso, ¿no? Yo cuando voy a la dependencia pública y todo, yo me paso bien. ¿Cómo un tipo puede aguantar 20, 30 años encarcelado o un profesor encarcelado en una sala? Enseñando 30 años la misma mierda, el mismo cuadernito encebado. 30 años subía de la puerta del garaje a la Universidad de Chapingo. Y ahora, la agroecología. El mismo bandido que enseñaba venenos, ahora es agroecólogo. El mismo bandido. Entonces ahora, los principios de la agroecología. Porque se va a pensionar con mejor salario, porque el doctor ya dijo que tiene que pensionarse como agroecólogo. Y cambian de saco únicamente los mismos partidos que me enseñaron a aplicar veneno. Obedece al mandato de la vía, no, mandato de los intereses del banco. Por eso las universidades están mandadas. Las universidades son prostíbulos. La universidad está vendida, tiene nombre. La universidad no tiene compromiso, tiene negocios. Está prostituida con todo su contenido, con todo. Tienen precio. La universidad está a servicio de... Claro. Hay que entender esa economía. Vale la pena leer el último libro de Naomi Klein que se llama De decir no, no basta. Es el último libro de ella. Ah, sí. Por ejemplo, que mira, es transgénico. Mira, pero yo a veces doy respuestas indirectas para que tú vayas esta noche y revises qué quedó en el aire y qué respondí. Porque a mí no me gusta el masticado. A mí me gusta que ustedes mastiquen. Entonces, cuidado. Ya te di la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? En el caso de las transgénicas, o sea, si se resguarda una semilla... ¿Qué semilla? Es nativa. Ajá. Uh-huh. ¿Está bien? Una semilla. Quitemos la palabra nativa. Bueno. Porque viene de su ¿qué sería lo nativo, no? O sea, ahí es dilema. Sí. O sea, ¿tú, lo mío o no? Yo lo tengo claro. Sí. tu dilema. Esa semilla la voy a sembrar en el mejor medio. ¿Qué semilla? La domesticada por ti. ¿O semilla no, qué? Por ejemplo, si agarro, me regalan un aguacate, te ¿no? Te regalan un aguacate, sí, muy bien. Y la semilla está dentro. Y yo no tengo inmediatamente dónde colocarla. La voy a resguardar un rato y después le voy a dar... Lo ideal es que vaya para la tierra de forma inmediata, porque el aguacate no pido para ser cosechado. Okay. Ahora, cuidado, como dicen en México, aguas. La semilla está sometida a una bolsa económica de Nueva York, Tokio, Londres, Chicago. Hoy la semilla, hoy la tendencia es cada vez inviabilizar la semilla por intermedio de las cosechas. ¿Quién determina el precio? ¿Quién determina la cosecha del aguacate en México? El precio. Cuando hay buen precio, el aguacatero que dice, hay que cortar. Baja el precio. No, todavía le falta. Todavía le falta. Entonces coge así. No, todavía le falta. Entonces la medida de no, todavía le falta. Otro poquito. Pues puta, porque no hay precio, ¿verdad? Pero aumentó el precio. No, está bueno. Hay que cortar. Por lo tanto, yo le pregunto a los agrónomos, menos mal que aquí no hay. Pero yo le pregunto a los agrónomos, ¿cuál es la diferencia de cosechar un aguacate maduro a un aguacate no maduro?
Entonces la pregunta es, ¿el modelo de cosecha también interfiere en la calidad de las semillas? ¿Cuál es la diferencia entre un niño con cesariana al nacer con 6 meses y otro normal? La pregunta es, ¿cuál es la semilla que tiene mayor estímulo de fitodefensas? Una semilla que se cosechó verde y una semilla madura. ¿Ustedes sabían que la mayor concentración de fitodefensas de una semilla está cuando el fruto se madura? Una semilla que se fue cosechada en verde no tiene fitodefensas. Un niño que no haya pasado por todo el baño del útero y toda la vagina no tiene sistema de defensas. Todos los niños tienen sistemas hoy totalmente de alergias. Todos los niños que nacen por cesariana están enfermos, todos. Tienen alergias, tienen y el sistema inmunológico está reprimido. Yo tengo un bio preparado, se llama, pero es muy raro, no grave. Leyendo sobre la mayor concentración de diversificación de bacilos sutiles y bacilos y acidoláticas. Todos los lactobacilos, el mayor medio de cultivo de lactobacilos, ¿dónde están? Y si estamos hablando del parto, me imagino que en el líquido. Una mujer, ¿en el líquido? Una mujer virgen, de buena salud, tiene toda la protección, todo de lactobacilos, tiene todos los grupos de lactobacilos. Por eso ahora voy a hacer un biofertilizante llamado Ecovirgen. De modo que si usted tiene una amiguita y que se puede lavar, ahí tiene todo el medio de cultivo más puro que puede existir, nativo de los toros. Le ganan aquellos de Nacho de la Rojito. Me estuve estudiando sobre posiciones de desarrollo de todo el sistema lático en humanos. La mujer lo tiene todo. ¿Por qué la candidiasis existe en la mujer? Está programada. La infección vaginal de la mujer está programada por la industria a partir de la alimentación. Y entonces tú eliminas todas las defensas. Entonces tus niños nacen sin defensa. Está todo programado. Se modifica la alimentación, tú modificas la infección. La candidiasis en la mujer no tiene combate. No tiene. Y la única manera de combatirla es cambiando la nutrición. Es la nutrición que te cambia el pH. Y toda la nutrición te cambia totalmente el tipo de defensa que tú vas a tener. También, si se daba, pero puedes tomar también. Ay, es que le decía, claro. Ella que le estaba preguntando que se podía tomar. La tuba, le preguntará a su novio. La teobacilus, ¿no? Pero a ver si entendí, cuando es virgen tiene toda esa protección. No, que esté bien hacia y que sea virgen, sí, del punto de vista sano y todo, ¿no? Sí, pero a este... Tiene toda la protección. Ya, oye, usted como pastor, ¿qué está preguntando? Va a convidar a algunas tienen esa protección del niño. No, por cesárea no tiene protección. O sea, se acaba la protección. Se acaba la protección. Un niño que nace por cesárea no tiene protección. Así sea bien. Protección no tiene. ¿Por eso? Porque tiene que pasar por un lavado, un baño. Por eso muchos los meten en el jugador. Entonces, en el nuevo manual van a encontrar cosas bien raras. Virgen. ¿No? Fertilizante. Ingrediente, una virgen. Dos cubetas. Bueno, hagan ustedes la receta y yo la publico. Digo, esta receta es fruto de una discusión colectiva. Con sello, sin sello. ¿No? Y se montan varios, y dice, a partir de esto se montaron varios experimentos. No, si ustedes estudian, hay cosas rarísimas en la naturaleza. Cuando uno comienza a navegar por el cuerpo y todo, y encuentras cosas fantásticas. Cosas fantásticas, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Toda la memoria celular es fantástica. El mayor estimulante de la memoria celular es el azufre.
Por lo tanto, el azufre es un despertador de la memoria vegetal. El azufre es fantástico todo lo que hace. El azufre fue el que permitió la coevolución celular de la vida. Y no nos damos cuenta de todas estas cosas. Volviendo a las semillas de Lucrecia. Entonces, mira esta respuesta. Cuanto más rápidamente, o sea, un aguacate se autosiembra. ¿Y cuándo se autosiembra? De acuerdo a la edad que el aguacate tiene. Un aguacate nuevo que dé aguacates, difícilmente las semillas abajo germinan. Los frutos o las semillas que van a germinar debajo de otro árbol es cuando ese árbol va a desaparecer. De lo contrario, siempre va a inhibir lo que nace abajo. Porque no se autoeliminaría. Pero no me refiero al árbol que me regala, o sea, un aguacate que traía del. Pero ese aguacate depende del árbol. Te regalaron de un árbol joven, va a ser el fruto. No, no, no el árbol, o sea, un aguacate, el fruto. Por eso, si te regalaron el fruto de un aguacate que es joven, difícilmente vas a reproducirlo. Cuanto más maduro, cuanto más viejo un árbol de frutos, la tendencia es que cuando él vaya a desaparecer, la tendencia es que su fruto germine abajo. Porque da espacio a la sucesión. Da espacios para otros. ¿Pero es porque se empieza a secar o es un ciclo? No, o sea, porque se cumple. Se cumple. No es porque se seca. No, porque se cumple. Interesante todo esto. La maduración fisiológica de la semilla es bastante básica, básica. Por eso, otra de las cosas que yo discutía con aguacateros, decía, es que con toda la corrida que hay del aguacate, entonces te venden estacas de aguacate por todo lado, ¿verdad? Te venden, sí. Los viveros están llenos. Sí. Entonces yo le pregunto a la gente viverista, oye, ¿y esas estacas de qué árbol son? ¿Seleccionaste el árbol para sacar las estacas? Porque es genética, ¿no? Una estaca es transmisión genética. Entonces yo le digo, ¿seleccionaste el árbol? Eso están haciendo estacas y plántulas de cualquier estaca. Es una cuestión, y hay que considerar la genética del papá es estaca. Y no la están considerando. Están haciendo estacas por todos lados. No, la memoria de la vida es fantástica. Y pasa la cuenta. Pasa la cuenta. El mejor espacio para colocar, el mejor lugar para conservar una semilla es la tierra. La mejor manera de conservarla es cuando esté más cerca. La mayor viabilidad de una semilla es cuando está cerca, totalmente en su maduración para caer. Lo ideal es que los frutos, para cosecharlos, se caigan. ¿Sabían ustedes que son los frutos más sabrosos? Sí, claro, sí, están en su pico de azúcar y de todo. Aquel fruto que tú toques y se cae, ese tiene otro sabor. Tiene otro sabor. Igual, por ejemplo, en Pachita, todo lo que yo cosecho, que es plátano y banano, es cuando los pájaros ya comen. Entonces los pájaros me anuncian, Jairo, es este. Ellos me señalan. Cuando veo que los pájaros están ahí, me están diciendo que ahí está mi parte. Entonces compartimos, ¿no? Cosecha compartida. Porque en estos días me llamó un tipo de Tabasco. Me dice, Jairo, te doy un premio si me ayudas a combatir dos plagas en el cacao. Y yo, opa, órale. ¿Y qué me dice el tipo? ¿Cómo acabo con los carpinteros y las ardillas? Para él sería, entonces yo le dije, ¿y por qué no tienes cría de carpinteros y ardillas? ¿No? ¿Cómo criar ardillas y carpinteros en un cultivo de cacao? Claro, recuperar especies y todo, ¿no? Eso es otro, ¿no? Avistamiento de ardillas y recuperación de carpinteros, ¿no? Y puedes sobrevivir de eso, ¿no? Entonces te vuelves pajarero y te vuelves ardillólogo. Pero es la cuestión utilitarista, ¿no? Entonces hay cosas que yo digo interesantes. La gente siempre que me llama es por algo, pero siempre en función del utilitarismo. Y si es un norteamericano, el culo contra la pared porque hace rato te bajó los pantalones. ¿Te descuidas? ¿Y si te gusta? Peor.
Están a discreción de ellos. ¿Preguntas? Perdón. Dime. Recién, ¿no? Lo que comentabas de que el aguacate, ya a medida que se va haciendo más viejo, aumenta la viabilidad de la semilla de cohesionar para no autodestruirse, ¿no? Claro. Ese es el caso del aguacate. Pero, por ejemplo, un guayabo que tiene que pasar por el tracto digestivo de un animal, llámese un ave. No todo necesariamente. Bueno, yo tengo guayabos naciendo a pocos metros y he sacado semilla de guayabo y nace. Pero ese guayabo no está esperando al fin de su muerte para estar... No, porque ahí ya es un manejo que yo hice. Los mayores escarificadores, los mayores escarificadores que hay es la microbiología. El mayor escarificador es la microbiología. Escarificador. Romper la dormancia de una semilla para que vuelva a germinar. La memoria de la escarificación de la semilla, quien despierta, miren, y ahí donde yo vengo hace rato peleando con el tal, los malos entendidos y tal, la cuestión perversa como vienen trabajando hoy en día, humus. Cualquier pendejo hoy en día, pendejo en el buen sentido, ¿no? Como decía mi abuelo, todo el mundo tiene derecho a una cosa, pero hay otros que exageran. O sea, puede ser una pendejada de vez en cuando, ¿no? Pero no exageren, no exageren, ¿no? Tienes derecho a una cuota, pero no exageren, porque hay los que ya creen, ¿no? Porque hoy cualquier pendejo te está vendiendo humus. Y cualquier pendejo está comprando humus. O sea, un par de pendejos. Y no se sabe quién más pendejo. El que se está autoengañando sabiendo que no es humus, o aquel que está siendo engañado. Pero humus es una cosa sagrada, ¿eh? Humus es una cosa sagrada. Cada vez me convenzo más de eso. El humus es una cosa fantástica. Este personaje rescata mucho de eso. Él tiene muchas cosas entre líneas, ¿no? Que tienes que como rebuscarlas. Pero es fantástico lo que este tipo habla. Es fantástico. ¿No? Es fantástico. Humus no es, es uno de los estados finales de la descomposición de la materia orgánica y va a extender su estado final en función del origen de la materia. Por lo tanto, el resultado final depende del origen de materia. Entonces, si depende del origen de materia, ¿por qué los agrónomos, los posgrados y todo, y aparece la molécula de humus? Porque siempre me aparece, ahí está la molécula y me explican la molécula de humus. Digo, no, no. Intentar explicar la molécula de humus es como tener la explicación de la vida. No se puede. No se puede. El humus es un misterio, gente. El humus es un misterio. El humus es un misterio. Y el misterio está en cómo eres capaz. Son los mocos de la vida, el gigante de la vida. El humus es la garantía de la perpetuación de la microbiología en los suelos. Un suelo que no es capaz de humificar está muerto. Un suelo que no es capaz de humificar está muerto. ¿Cuándo usted logra un suelo estable? Cuando ese suelo nuevamente recupere la capacidad de humificar. Un suelo que no tiene la capacidad de humificar se traga toda la materia orgánica que usted le eche y vuelve y le pide más. Entonces, cuidado, cuando un suelo te pide y te consume mucha materia orgánica, es porque no tiene la capacidad de humificar. Entonces, tiene que revisar qué pasa. Microbiología. Entonces, la adición de una materia orgánica debe tener sus límites. Cuanto más materia orgánica sea capaz de humificar, cada vez necesito menos materia orgánica. Y se viene mantenimiento. De lo contrario, son suelos enfermos. Un suelo que no tiene la capacidad de humificar es un suelo enfermo. ¿Qué importa la cantidad de materia orgánica que usted esté colocando? ¿Qué importa? Y también, por lógico, menos minerales, ¿no? Me imagino. Una pregunta. Hablaron en estos días de harina de roca, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Poquito, pero... Una pregunta, una pregunta. ¿La harina de rocas es buena para el suelo o para la planta? ¿Se remineraliza el suelo o la planta?
los microorganismos. Vamos, ¿quién es a favor, quién es en contra? Como partido de fútbol, ¿no? ¿Se remineraliza quién? Microorganismos. Una pregunta. Si yo no tengo cultivos, si yo no tengo un cultivo, ¿tiene sentido colocar harina de rocas? Sí. ¿Qué es lo que le da sentido a colocar harina de rocas a un suelo? El cultivo. Armonizar el suelo. Si usted tiene un suelo que no va a colocar nada y no está interesado en nada de ellos, ¿usted le colocaría harina de rocas? Claro. ¿Quién es el que necesita harina de rocas, el suelo o la planta? La pregunta es, si usted tiene una harina de rocas que tiene ciertos elementos, ¿quién necesita los elementos, el suelo o la planta? La planta. Confucio acompaña a Nacho, ¿no? Que Confucio. El diálogo tiene pícaros. Ahí lo dice, la salud. Y yo siempre les digo a ustedes que ustedes tienen que llegar a sus conclusiones, yo les doy las herramientas. ¿Tiene sentido en un suelo que yo no voy a cultivar colocar la línea de rocas? No tiene sentido. Porque un suelo evoluciona por origen. Un suelo no envejece. Un suelo no muere. Un suelo es una constante construcción. No se olviden que es agricultura. Tenemos que rescatar a partir de la geoevolución. Indistintamente, el ser humano, el suelo continúa. El suelo es por origen. Usted no puede modificar el origen del suelo. Cuando usted coloca una harina de rocas, es porque usted quiere encontrar resultados de esa harina en la planta, no en el suelo. Porque el suelo por origen es el suelo. Usted lo que quiere es que ese suelo tenga dos características básicas de un ser vivo, una capacidad de carga y una habilidad. Todo suelo es un ser vivo. Y como ser vivo, tiene dos características, habilidad y capacidad de carga. La capacidad de carga y la habilidad depende de quién es el LEN. Hay un suelo que tiene una capacidad de carga y una habilidad para hacer cultivo, otros suelos no lo tienen. Por lo tanto, si usted le quiere cambiar, tiene que meterle harina de rocas para que responda a ese cultivo que usted quiere colocar, que no tiene la habilidad de él. ¿Qué es un cultivo? Es tratar de encontrar la habilidad de ese suelo para ese cultivo. Voy a hacer otra pregunta relacionada a esas dos que llevamos. ¿Qué es mejor? ¿Adaptar la planta al suelo o adaptar el suelo al cultivo? ¿Ah? La planta al suelo. ¿Qué es mejor? ¿Adaptar la planta al suelo o adaptar el suelo al cultivo? Vamos para atrás. Yo sé que podemos provocar un derrame cerebral en estos momentos. Entonces la voy a colocar más fácil. ¿Un bosque es fruto del suelo o no es fruto del suelo? La pregunta, si el bosque es fruto del suelo, ¿todos los bosques son iguales? No. Entonces, ¿el bosque es hijo de quién? Del suelo. Muy bien, ahora vuelvo a hacer una pregunta. ¿Los cultivos comerciales que actualmente tenemos son hijos del suelo? No. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Adaptar el suelo a la planta o la planta al suelo? Cuanto más, mire, todo suelo tiene dos características, una habilidad y una capacidad de carga. Si yo no descubro esa habilidad, yo voy a tener que colocar cosas para que ese suelo tenga habilidad para un cultivo. Hoy en día, los suelos están cubiertos para cosas para las cuales él no tiene habilidad. ¿Y quién dice y quién niega eso? El mercado. Es el mercado que te dice,
El precio del aguacate está bien. ¿Usted qué hace? Planta aguacate. Pregunta. ¿Usted preguntó si el suelo era para aguacate? No. No, no. ¿Qué es más costoso? ¿Traer un cultivo y adaptar el suelo a la planta o adaptar la planta al suelo? Es más barato que el cultivo se adapte al suelo. Es lo más barato. Uh-huh. Es el bosque, la naturaleza. Tenemos que descubrir la habilidad de cada suelo para cada cultivo. Cuando descubro la habilidad del suelo para cada cultivo, es más barato hacer mi agricultura porque más me aproximo a la naturaleza. Cuanto más tengo que adaptar el suelo a la planta, más me divorcio de la naturaleza y más caro es, porque tengo que estar echando cosas que no hay en ese suelo. Claro, y tengo que estar echando. Entonces, ¿por qué le tengo que estar echando? Porque esa planta me exige que el suelo no tiene. Entonces, los minerales de la harina de rocas, ¿para quién son buenos? Para la planta. Son para la planta. No se remineraliza el suelo, se remineraliza la planta. Perdón que interrumpa, ese problema tuviste con en un video dices tú que hay un francés que a fuerza quería un jitomate en Francia y que ya has plantado 7, 8, 9 licencias, pero él aferrado, que es bueno, es tú pagas. O sea, no estamos discutiendo si es capaz de producir, la pregunta es a qué costo. Exacto. Cuanto más tienes que adaptar tu suelo al cultivo, más caro es, porque tengo que artificializar. Cuanto menos artificializo, es porque encuentro la habilidad del suelo. Cuando yo descubro la habilidad del suelo y le echo eso y me voy y dejo el asesor, espera que no va a parar. ¿Ah? ¿Cuál es la agricultura más cara? Donde usted tiene que adaptar el suelo. Claro, porque usted tiene que artificializar todo. Capacidad de carga. Llega un momento en que ese suelo, por las cosas que tiene, no pasa más. Yo puedo tener una capacidad de carga de tener uno o dos costales de cemento y puedo hasta caminar como que sea. Pero si ya me colocan el tercero, ya no. Eso se llama capacidad de carga. Un suelo tiene una capacidad de soporte. Pero hay gente que quiere sacarle más y más y más. Pero espérate, el suelo es un ser vivo. Tiene una habilidad y una capacidad de carga. Yo tengo una habilidad con un bulto de cemento, un costal de cemento, y una capacidad de carga, 50 kilos. Si ya me sobrecargan, ya pierdo la habilidad. Y entonces tengo que drogarme. Entonces, la sobrecarga de un suelo se hace con agricultura química de la droga. Por eso los suelos son drogados. Porque no corresponden a la habilidad del cultivo. Sedados, claro, dopados, drogos. ¿Y ahora cómo está aquel que recomienda? Peor. ¿Cómo se llama? Adrón. Son sus propias conclusiones, ¿no? Vio que para llegar a esas sabias conclusiones, porque muy sabio eso, no hay necesita ser agrónomo. Por eso nos confunden, ¿no? ¿Cómo? Por eso a la gente tiene sembradíos. Entonces, es simplemente, por eso cuando yo digo, ¿por dónde comenzaría? A tratar de descubrir la habilidad del suelo. Muy bien, ¿usted a dónde, en un potrero, dónde usted encuentra la mayor habilidad de un suelo? A usted le venden un terreno, usted quiere descubrir la habilidad del suelo, ¿dónde usted la descubriría? ¿Dónde se les ocurre? Pastoreo. Lo que está afuera, ¿no? La mayor demostración, la mayor información de una propiedad está en las interconexiones, está en los bordes. Todas las conexiones están en los bordes. Todos los ecosistemas tienen bordes. La mayor diversidad y la mayor información son los bordes. En un potrero, ¿dónde está la mayor información de diversidad? En la cerca. En las orillas. En las orillas. Todas las orillas. Cuando usted va viajando y ve un potrero, ¿dónde está la mayor diversidad? En la orilla. La pregunta es, cuando usted se va a jamear, si te has viajado en una carretera a miar, ¿no? Sí.
¿no? Y cuando era más joven escribías el nombre de la novia con la miau, ¿no? Muy bien. No, es para que se recuerden bien. Muy bien. Y entonces, todas esas plantas que están a la orilla de la carretera, todas son empolvadas. Todas son empolvadas. Pregunta, ¿ustedes han visto orilla de carretera atacada por insectos y hongos? No. 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 Y crece fértil. Por eso es que crecen. Porque son altamente diversas y son de la habilidad del suelo. Cuanto más estemos asociados a la habilidad y la capacidad del suelo, menos problemas con hongos y insectos. Observen, donde hay mayor diversificación es en la orilla y un potrero. Y es donde no hay insectos y no hay plagas. Todos los insectos y todos los hongos, ¿dónde están? Adentro del potrero, porque está simplificado. Estamos cultivando. Entonces, cuando vayan a una propiedad, comiencen a ubicarse. ¿Cómo se descubre la habilidad en el suelo? Buscando las plantas que están en los bordes. Los bordes, la mayor información de la diversificación de lo que era el bosque, de lo que era allí. Ahí tengo la diversidad. Ahí, mire, nace esto, nace esto. ¿Qué tiene que comenzar? Hacer analogías, hacer procesos de análisis. Ve, nace esta. ¿Esta qué familia es? Ve, esta es malvácea, esta es Esta sí, malvácea, evolucionó, no evolucionó. Esta es una malvácea de raíz altamente pivotante, antigua, así, acuta, Esto está, esta es una información tal. Estos suelos antiguamente son compactados, y ahí para abajo está jodido. De forma, de origen, son compactados. Hay suelos que por su origen son compactados, son muy nuevos. Y hay otros suelos que son compactados por intervención humana, ¿no? De agrónomos, ¿no? No hay que colocarle nombre a los personajes, ¿no? ¿Quedó claro ahora? Pregunta. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Qué quedó claro? ¿Cómo saber la diferencia? De un terreno dañado. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Los minerales son para la planta o para el suelo? Para la planta. Porque si es para el suelo, pues déjalo. Ahí que se queden, ¿no? Los suelos no se mejoran. Desde el punto de vista de los minerales, por su origen son ellos. Usted no puede cambiar el origen del suelo. El suelo por su origen es el suelo. No envejece ni nada. Hay gente que habla de suelos viejos, no hay suelos viejos. El suelo continúa siendo suelo y continúa evolucionando, todos los días evoluciona. Así esté o no esté usted, el suelo continúa evolucionando. Ahora lo que usted tiene que ver es que esa habilidad esté en oferta de mercado. Opa, ese suelo tiene habilidad para cilantro. Opa, pues voy a meter cilantro. Y si es cilantro que tengo que vender a partir de ese suelo, pues vendo. Entonces, sí, porque en los diagnósticos siempre me dicen eso. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Muy sencillo, comienza a descubrir capacidad y habilidad del suelo. Segundo, una vez que usted descubra eso, comienza a encontrar los factores los cuales ese suelo perdió la habilidad. ¿Por qué ese suelo perdió la habilidad de esto que estaba afuera? Herbicidas, mecanización. Comienza a descubrir la historia de ese suelo. Y se llaman criterios de contemplación de esto. ¿Y qué tienes que contemplar? Criterios sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, todo. Entonces vas entendiendo la dinámica en el diagnóstico de un suelo. Vas entendiendo la dinámica. ¿No? Y si no observas algunas dinámicas, a veces te puede transformar eso en un no dolor de cabeza, pero sí en una situación nueva. En una nueva situación. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Pachita. Cuando yo compré con Gloria Pachita, con mi esposa, compramos. La compramos y nos ganó. Muchos criterios nos ganaron. Y dejamos de contemplar, entre comillas, el criterio de desarrollo social urbanístico de la zona. Hoy en día no es un problema. Pero sí es una situación nueva. De que toda la zona se está urbanizando. Entonces Pachita dejó de ser rural, ahora es metro cuadrado. Pero yo no compré Pachita para venderla por metro cuadrado. Pero ahora me ha cambiado la situación. Pachita ya no vale como terreno, vale como metro cuadrado. Y no cumple la función para la cual yo quería. Porque en el afán, la posibilidad y todo, y tener, o sea, otras condiciones nos ganó. Y de repente ahora la situación de desarrollo local
nos lleva a otra situación. Entonces, hay varias historias. Futuramente va a pasar una carretera, futuramente esto, futuramente va a ser desapropiado porque va a ser el parque del barrio nuevo. Bueno, me dicen mil historias, ¿no? Y yo solamente escucho, ¿no? Futuramente vas a ser el perro, ¿no? No, o futuramente te la puedo vender la enfermedad. No, no estoy huyendo. Entonces mira cómo esto es dinámico, ¿no? ¿Y qué dinámico? La sociedad es así dinámico. ¿Por qué? Que la sociedad, pues, hay una urbanización que viene encima y te cambia la dinámica, ¿no? Y te cambia la dinámica de mercado, de vigilancia, de las personas que tenés en la vuelta, de seguridad. Otro contexto, ¿no? Te lo cambia, mira cómo te lo cambia. Y es un aspecto que, entre comillas, inicialmente, ahora vamos a cumplir 5 años de la compra y 4 de intervención. No se consideró. ¿Por qué? Porque no había desarrollo para ese lado. Pero ahora hay otro tipo de desarrollo urbanístico donde se cambia el uso territorial del suelo para urbano. Y a 300 metros tengo la urbanización llegando. Y ya todos los vecinos, véndese. Y el metro cuadrado tanto y tanto. ¿Y qué va a pasar en la carretera? ¿Qué van a saltar? Que aquí es un nuevo proyecto, que aquí es una nueva cosa, que aquí es esto, que por acá esto, que aquí van a ser otro bloque, que yo no sé qué. Que hay que rellenar aquí, que el agua... ¿Cómo? Entonces te cambia todo, ¿no? Te cambia todo. Entonces miren lo que es un diagnóstico. En el diagnóstico te debe llevar a pensar en un futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser el desarrollo social en un futuro de esa zona donde tú estás? Y entonces tú dices, ¿es tu proyecto de vida o es tu proyecto temporal? ¿Ve? Podríamos hacer en un futuro un curso de diagnóstico y planificación, ¿no? Lo llegamos a hacer una vez, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ve? Ese curso lo podemos hacer. Yo hace tiempo no trabajo con ese curso. Se llama diagnóstico y planificación en los procesos de transición de una agricultura química a una agricultura orgánica, donde se ven todos estos criterios, ¿no? ¿Ve? Podríamos hacer ese ejercicio. Puede ser el próximo taller, ¿no? Sí. Lo que hicimos en Puebla, sí. ¿Allá? No, o... Ah, en Puebla fue un poquito, mezclamos esto en 6 días, ¿no? Lo que podemos ver que en Puebla fue 6 días todo mezclado, ¿no? Tengo una diapositiva bella de Puebla, ¿no? Donde el edificio está bonito, pero afuera está horrible, ¿no? Y la antena esa para captar. Estás bajo unas lonas, ¿no? Y me querían enlonar también. Bueno, y me querían a mí para transportar el donado, pero dije que no. Por eso era el albur del mundo. Ese hombre grabó ese curso. Fue interesante ese curso. ¿Preguntas? ¿Ahora está claro lo de tu semilla, volviendo? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? Por aquí habían preguntas. Dime. Puerto Rico, qué rico. Mira, cuando tú compraste entonces tu terreno, que solamente había un arbolito, tú tuviste que... Y que ya un rayo se lo llevó. Pero nacieron más. Sí, exacto. Tú tuviste entonces que modificar por áreas. Por áreas. Metro descubierto, metro plantado. Porque esa es otra cosa que le digo. No levante terreno si usted no lo va a cultivar. ¿Para qué voltear una tierra o trabajar un pedazo de tierra si usted no lo va a plantar? Porque mucha gente tiene un terreno y le mete el tractor, le mete todo esto, y después dice, Jairo, ¿qué planto? Pendejo, ¿por qué lo volteaste? No, la primera cosa que la gente dice, comienza esto y todo. Y después, sí, queda con culo a dos manos y no sabe qué hacer. El pendejo, ¿por qué no lo dejaste quieto? Entonces, yo siempre digo, vaya conquistando metro por metro. Y ese metro por metro es de su capacidad, ¿no? Capacidad de carga, la habilidad. Yo no voy a levantar todo 11.000 metros de pachita si no la conozco, ¿no? Pero yo fui conquistando metro por metro. ¿Y modificando? Metro por metro. Y entonces, de acuerdo con que me haga información ahí, voy ampliando. ¿Tienes el plano, tienes laderas? ¿No? Sí, pedacitos. ¿Trabajaste con un poco de diseño hidrológico para ver cómo se movía el agua en tu terreno o en 1.100 metros? Yo trabajo con ojo en la línea, a puro ojo. Aquí le llaman King Light. Yo trabajo es con ojo. ¿Cómo se le llama? Pero si ¿sí lo tomas en cuenta en tu proyecto? Sí, por sentido común. Por así.
bueno. Porque el agua te va a definir mucho de cómo se va a mover. Ah, sí, lo primero que estudié fue el agua. Yo fui escarbando, el agua corre para allá y todo. A pesar de que hay un vecino que dice que el agua sube y que vence la gravedad. Claro, y le tuve que reconocer eso, porque me tenía una pistola así, ¿no? Yo decía, sí, vecino, el agua sube y yo la... Yo estoy abajo. Y él decía que yo estaba acumulando el agua de él. Y él decía, ¿usted no está arriba? No, es que usted tiene mi agua. Pero ¿cómo? Si yo está libre, va, y era que el agua corre. No, es que usted tiene el mío. Entonces usted me quiere decir que el agua viene para acá. Y entonces saca la piel. Sí, no, realmente el agua viene para acá. Sí, yo tengo su agua. Pero ganamos la pelea. Ahora está decretado como una área pequeñita de conservación. Reconocida, entre comillas, por el Estado de las Brinco Ruto. Pero ahí está dentro de las leyes que el Estado dice que esa área no se puede secar. Y ya por lo menos tengo el derecho de que esa área permanezca húmeda, que es la protección de ese pequeño lago. Entre comillas, tuve que declarar como patrimonio del Estado, patrimonio de un humedal, para poderla proteger y yo poderme defender. A pesar de que ahora está documentado que eso existe como un algo que fue hecho y que es bueno para la región y todo. O sea, ya no me pueden cortar el agua. Yo ya puedo tener argumentos legales, entre comillas, para pelear por esa agua. Antes no, porque no estaba declarada. ¿Pudiste crear reservorios? No, solo un pequeño. ¿Patrimonio, a pesar de que usted lo creó? Claro, porque el día que yo llevé el Estado para que viera lo que yo tenía allá, y entonces el Estado salió maravillado, y cuando sale en la puerta me dice, le damos una recomendación, cuide el agua, ¿vio? Muchas gracias, muchas gracias. Donde no había agua y el tipo no conoce la historia, yo no le conté la historia ni nada, sino que lo llevé, mirá lo que hay aquí y todo. Ah, yo no sabía que existía eso, mirá, qué bonito y todo. Y ya él, para recibir el concepto de él, para entrar en todo el proceso y todo. Entonces, el consejo que yo recibo del funcionario público, eso está muy bello. Le aconsejo cuidar el agua, ¿vio? Muchas gracias, muchas gracias. Tengo que agradecerle, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, él no conoce la historia, ¿no? Que fue creado todo un esquemita ahí. Todo. ¿Qué otra pregunta? No, porque lo que no entendía era cómo hacerlo, entonces poco a poco. Poco a poco. Así dice la música. Sí, o como me dice mi esposa de cada... Mi esposa espera cada viaje y me dice, despacio y nos amanecemos. Sí. No, poco a poco. Usted plantó, por ejemplo, el plátano, que es muy húmedo. Ah. Y también tiene por el otro lado cacao. También. Acá tengo fresco, azul, tengo cacao, tengo coco. Que tienen... casi marino, que ya se encuentra marino allá. Pero el vetiver allá lo tiene. Está interesante esa pelea entre vetiver y tamarindo. Está interesante. Sí, sí. ¿Conocen el vetiver ustedes? Sí. Sí. Poquito. Sí. El vetiver, sí, el pasto. Sí, el pasto. Ahora, la semana pasada se me ocurrió una cosa, y está estrenando tan bello, es gallineros hechos con vetiver. Pero ya ahora, calculando la altura y la poda del vetiver para un gallinero. Eso está fantástico, está fantástico.